decir es ay madre, se llenó mi corazón. Quedad con Dios. ¿Ya se ha terminado el trabajo, maese Andrés? Sí, señor corregidor. Aunque mejor fuera no acabarlo tan pronto, que apenas puedo atender los encargos. Por algo vuestra espadería es la más famosa de Toledo. Y también este vinillo con que nos obsequiáis. Gracias a vuestras mercedes que vienen a honrar ambas cosas. Días pasados le oí al propio rey hacer un cumplido elogio de vuestros aceros. ¿Al rey? ¿Dónde tuvisteis la dicha de hablarle? En su propio alcázar. Me llamó para darme el encargo de una pintura. ¿Tan alta llegó la fama de vuestros pinceles? El rey quiere probarme, sin duda, pero ese lienzo puede ser mi gloria o mi fracaso. ¿Y ha de ser un paisaje o rincón toledano? No. Una Virgen Inmaculada. Para el oratorio real. ¡Ah! Obra de empeño. De tanto que aún no me he atrevido a comenzarla. ¿Y a qué aguardáis? A dar con una mujer que pueda servirme de modelo. Aquí podéis encontrarla. Toledo fue siempre solar de mujeres hermosas. A eso he venido, maese Andrés. He oído hablar de una cuya belleza es tal que hasta en la corte se comenta. ¿Sabéis su nombre? Constancica. La conozco. Sirve en el mesón del sevillano y... Y no os han engañado, caballero. Todos los que han visto una sola vez a Constancica han quedado prendados de sus ojos, de su boca. Yo, sin ir más lejos... ¡No! Vuestro caso no sirve, capitán. ¿Y el de vuestro hijo, señor corregidor? Dicen que bebe los vientos por ella. Nada, locuras de la gente moja. ¿Queréis traerme mi espada, maese Andrés? Al momento, señor, y os serviré otra jarra de vino bien fresco. No, no, otro día, ya es muy tarde. Como gustéis. Estáis de enhorabuena. No necesitáis ir al mesón del sevillano, ni siquiera moveros de aquí, para conocer a una de las mujeres más bellas de Toledo. ¿Me equivoco, capitán? ¿Os referís a la hija de maese Andrés? Sí, a Raquel. El padre es judío, pero la madre fue castellana vieja. Yo creo que la hermosura de esa joven se debe a la pureza con que se reflejan en su rostro las virtudes de las dos razas. Pues si es así, ni hecho de encargo hallaría modelo mejor. Estoy seguro. Procurad conocerla. Cuidado que ya vuelve su padre. Aquí tenéis vuestra tizona, limpia, pulida y remozada. Haced cuenta de que la estrenáis. No digáis eso. Que si fuera nueva, no amaría tanto su noble hoja. Mi abuelo la escribió en San Quintín. Y en manos de mi padre triunfó en Lepanto. ¡Bravo hierro! Fijaos cómo brilla su fino acero. Como un rayo de luna. Así la quiero. Fiel espada triunfadora, que ahora brillas en mi mano. Y otros hombres y otras vides, ya tu gloria conoció. Yo venero la nobleza, de tu acero. Yeah.
senda de mi fortuna. Sen las vides como rayo que no puede ni perdona. Os llevaría con gusto por serviros. ¿Nos parecen demasiados? Soy hombre fuerte. Por esos mundos lo pasé peor. ¿Habéis viajado mucho? Toda mi vida. Estuve en las Indias, en Flandes, en Argel... ¡Habréis hecho fortuna! 100 escudos de oro guardo en una bolsa. ¿Y os parece poco? El dinero no hace la felicidad. ¿Qué os falta para ser dichoso? Miedo me da decirlo. ¿Tan grave es? Muy grave. Prometí, si salía con bien de una aventurilla amorosa en la que anduve metido, que me casaría dentro de este año. ¡Ay, eso os asusta! ¿Os valgo yo? Mm. ¿O yo? Oh. ¿O yo? ¿O yo? ¡Marido y con 100 escudos! ¿Pero has visto? ¡Qué cosas! No, no os hagáis ilusiones porque mi promesa es terrible. Tengo que casarme con la mujer más fea que encuentre. Oh. Tomad. Y gracias por vuestros servicios. Gracias a vos, señor. Siempre me tendréis a vuestras órdenes. Dios os guarde, maese. Él acompaña a vuestras mercedes. ¿Hacia dónde vais? No sé, daré una vuelta por la plaza. He de esperar a mi criado. Quedó en venir a buscarme cuando encontrase alojamiento. ¿Y por qué no os habéis venido a mi casa? Os lo agradezco, pero mi estancia en Toledo será larga y no quisiera importunaros. Entonces, Dios os guarde. Y mucha suerte. Dios os guarde, señores. Pero qué simpáticos sois. ¿Y cómo os llamáis? Rodrigo. ¿Y de apellido? Díaz. ¿Y sois de aquí? De Vivar, al pie de Burgos. ¡El Cid! Tocayo, nada más que tocayo. Disculpadme que voy a saludar a este caballero. ¿De dónde salís, señor perdido? Bueno, tenía y me entretuve unos momentos. No me extraña. La fuente está muy concurrida. Pensé que a lo mejor entre tantas caras bonitas encontraría la que buscáis. ¿Y has dado con ella? Para mi gusto servirían todas. ¿Verdad, señor, que son preciosas las toledanas? Eso no lo diréis por mí. Siempre pequé de desgarbada. Ni por mí, que soy ojituerta. La más desgraciada soy yo, que mi fealdad no está a la vista, sino oculta, como el caracol en su concha. Igual me pasa a mí, que soy gibosita. ¿Qué? Gibosita. Gibosita. Y yo que soy tarta, tarta. Sí, hija, sí, que estás de dulce, anda, anda. ¿A qué viene todo esto, Rodrigo? Les conté lo de mi promesa, ya veis, todas quieren complacerme. Seré yo la agraciada. ¿Tú agraciada? Ni pensarlo. Es más fea que pegar a un padre. ¿Os parezco bonita? Sí, hija, sí. ¿Y no lo eres? Dicen que soy muy fea. Habladurías, habladurías. Anda, móntate la escoba y vete. No tienes arreglo, Rodrigo. ¿Y qué voy a hacerle yo si... Pues... si les gusto? Sentar la cabeza. ¿Sentar la cabeza? ¿Mm? Tiempo habrá, señor. Ahora prefiero dejarla donde está.
castellana toledana, por besar tus labios grana, perdiera vida y honor. Perdiera vida y honor. ¿Estáis aquí, señor artista? Ya me iba cuando vi salir a vuestra hija. ¿Conocéis a Raquel? La he visto muchas veces. ¿Dónde? En mi pensamiento. No os comprendo. Antes os dije que sueño con un rostro tan bello como el suyo. ¡Padre! ¡Es la voz de mi hija! ¿Qué decís? ¡Vamos! ¡Raquel! ¡Padre! ¿Qué os pasa? ¿Estáis herida? No, pude escapar antes de que me sujetaran esos miserables. ¡Bellacos! Debí acompañarte. Hubiese sido inútil. Nos hubiesen atacado a los dos. ¡Por la vida que llega un buen momento! ¡Tres contra uno es una cobardía! ¡Atrás! Gracias, caballero. Atacad de firme si no queréis que acabe antes que vos con este trío de espadas de mala baraja española. En pocos segundos haremos buena cuenta de estos pellacos. ¡Atrás, he dicho! ¡Traidor! ¿Os has cansado? Solo ha sido un rasguño. No os preocupéis. Apartaos. No temáis, sé tirar mejor con la izquierda que con la derecha. ¿Queréis que lo sigamos? ¿Para qué? A enemigo que huye, manejáis bien la espada. Vos tampoco sois manco. ¿Por qué os atacaron? Pretendían asaltar a una dama. Ella pidió favor y yo acudí en su ayuda. Era vuestro deber. Pero pudo costaros la vida, amigo mío. Así es, señor conde. No encuentro palabras con que daros las gracias. Dáselas mejor a este caballero. Su intervención ha decidido el lance. Gracias, señor. Quedo a vuestras órdenes. Y yo a las vuestras. Os ruego que vengáis a mi casa. Mi hija os curará esa herida y yo mandaré que os preparen un buen aposento. Quiero que seáis mi huésped mientras estéis en Toledo. Os lo agradezco, maese Andrés, pero no quiero molestaros. No encontraréis un sitio más tranquilo. Hacedlo por mí, señor, que he sido sin querer la causa de vuestro mal. ¿Aceptáis? Vos mandáis, señora. Y el robo a vuestras manos. Delicioso. Ya falta poco. Eso es lo que siento. Aunque no puedo quejarme. Más suerte tuve yo que vuestro defensor. Mi defensor. Os aseguro que merecía un escarmiento. Pero llegasteis tan a tiempo. ¿Por qué decís eso? Yo le vi luchar noblemente por vos, señora. Solo en apariencia. Ese hombre me persigue desde hace tiempo. Hoy me salió al paso no sé con qué intenciones. Yo grité, y al querer ampararme los hombres que acudieron en mi ayuda, se vio obligado a luchar con ellos. Y yo fui tan torpe que puse mi tizón a su lado creyendo que os defendía. Vuestro mérito es el mismo. Debisteis sacarme de mi error y le hubiera dado su merecido. No lo hice porque mi padre tiene de antiguo amistad con él. Antes le debe algún favor. ¿Y eso qué importa? No olvidéis que es judío converso. Pues yo soy cristiano viejo y vive Dios, que he de pedirle explicaciones. No, no lo hagáis, os lo suplico. ¿Por qué, Raquel? ¿Sabéis mi nombre? Alguien me lo dijo cuando supo que buscaba a la mujer más bella de Toledo. Sois muy galante, pero yo... ¿Y para qué buscáis a esa dama? Para copiarla con mis pinceles. El rey me ha encargado un lienzo y solamente un rostro como el vuestro es digno de un alcázar real. ¿Queréis ser mi modelo? No sé si os serviré, pero si puedo pagaros de esta forma el favor de esta noche... Podéis, Raquel.
y me haréis el hombre más feliz de la tierra. Insolente, presumido, fanfarrón y pendenciero, procediendo cual villano vos corteja a un caballero que tan solo la ropilla y el nombre tiene de tal. Cielo os pide vuestra honra, yo amor brindaros prefiero. Él es la fuerza insolente y yo soy el madrigal. Insolente, presumido, me cortejo un caballero, de sus acechanzas ruines defendióme vuestro acero, y por eso agradecida yo siempre a vos viviré, mas el amor no se lo dará jamás con un gesto fiero. Precisa llegar a la hora. Yo la vuestra llegaré. Moza la toledana, flor galana del cigarral, vuelve hacia mí tus ojos y tus enojos se calmarán. Moza la toledana, eva, mira mi ardiente anhelo, dame el consuelo. ¡Ha de la casa, maese Andrés! ¡Ha de la casa! ¿Dónde estáis? ¡Ya va! ¿A qué vienen tantos gritos? Disculpadme, pero es que ando loco buscando a mi amo. ¿Sabéis dónde se ha metido? Sí, está aquí. Ay, gracias a Dios. No sabía qué pensar. ¿Cómo acabó el combate? Mal. ¿Qué decís? ¿Está herido? Le hicieron un rasguño en un brazo. ¡Felones, malandrines!
¿Y él a cuántos mató? A ninguno, huyeron todos. Eran muchos, ¿verdad? Lo menos 10. Justo, 10 eran. Los vi correr y fui detrás de ellos hasta la cuesta de la Vega, pero se perdieron en la noche. ¿Y por qué no ayudasteis a vuestro amo cuando comenzó la lucha? Porque a esta maldita espada siempre le pasa igual. Se niega a salir de la funda cuando más falta hace. Traedla, yo os la engrasaré. ¿Para qué vais a molestaros? Está bien así. ¿Queréis decirle a mi amo que ya le he encontrado alojamiento? Vuestro amo se quedará aquí unos días. Los artistas necesitan vivir en un sitio tranquilo para inspirarse. ¿Y qué digo yo en el mesón? Tuvieron que echar a un mercader para darle su aposento. Pues ocupadlo vos. Mejor dormiréis en una cama blanda que sobre la paja del establo. Puede que tengáis razón. Pero no sé si debo. ¿Qué rumor es ese? Cualquiera lo sabe. ¿No serán los de antes? ¿Seguro ya no sale la espada? Tranquilizaos. Voy a ver. Deben ser unos lindos que cortejan a Constancica, la moza del mesón. ¡Lindos decís! ¡Esperpentos diréis! ¡Ay, ay, ay! ¡Dejadme! ¡Dejadme! Déjame que al ver tu fealdad, de favor moriré. La mujer ya no puede salir jamás sin sentir mi amor. Tomad mi brazo por un momento y será el medio que del asedio nos librará. Si es un infierno tenerlas juntos, a vuestro lado la gloria está. Prestado vuestro brazo. De nada, preciosa. Podéis hacer con él lo que os plazca. Ya no lo necesito. El tomarlo fue solo un pretexto para espantar a esos moscones. ¿Querías algo, Constancica? Sí. He venido a recoger una daga que os dio para arreglar un huésped del mesón. ¿Sabéis cuál es? Sí. Tenía rota la empuñadura y... Ven conmigo al taller. Te la daré. ¿Me acompañaréis luego hasta el mesón? Claro que sí. No encontraréis mejor espantapájaros que yo. Os espero fuera. ¿Te
¿Tanto le urge su daga a ese caballero para enviarte a estas horas? Por lo visto la tiene en gran estima. Es un recuerdo de Lepanto. ¿De Lepanto? Yo creía que era un hombre letras. Y lo es. Mi tío dice que tiene escrito un libro aún no conocido, en el que trata de las aventuras de un hidalgo, que por ser bueno y noble, a todos parece loco. Y afirma que dará mucho que pensar y que reír cuando se conozca. Ojalá. Todos saldremos ganando con ello. Toma, dásela a su dueño. Y dile que aunque mucho le admira mi insignificancia, me atrevo a rogarle que, aparte de este trabajo y de otros piquillos que me adeuda, se acuerde de los 40 ducados que le presté el pasado año por Pascua a Florida y que no hallo medio de recuperar. ¿Se lo dirás? Un poco desagradable es el encargo, pero lo intentaré. Confío en ti. Las mujeres conseguís muchas cosas. Ve con Dios, Constancica. Que los acompañe, maese Andrés. ¿Vamos? Cuando queráis. ¿Qué os pasa? ¿Por qué estáis tan serio? ¿Tenéis miedo de que al vernos juntos hablen mal de nosotros? Yo solo siento que seáis tan... tan bonita. Ay, si fuerais fea, chata, paticoja, jorobada. Entonces nos gustaría. Es verdad. No había caído. Ay, dichosa promesa la mía. Mis fieles criados, lo que dije recordar, y esta noche será mía la boja del cigarral. Nadie en la plaza, solo a la calle, están atentos a mi señal. Nadie sospecha que la paloma hoy de su casa ha de volar. Nadie en la plaza, solo a la calle, no se expropicia la oscuridad. Nadie sospecha que la paloma hoy a su casa no volverá. Ya sabéis mis intenciones, estrepad las precauciones y trepad hasta el balcón. La cogéis entre los cuatro y a la foza que idolatro la lleváis hasta el mesón. Nadie en la casa, solo en la calle, no se expropicia la oscuridad. Ella no sabe, pobre paloma, que hoy de su casa ha de volar. Salía, el rufián se la llevó. Ni a ella supe defender, ni a él le pude conocer. Pero le conozco yo. Y aquí vos quiero jurar que a quitársele de ir. Y la sabré rescatar aunque tenga que matar o aunque tenga que morir. ¡Castellano!
perla, esa da gusto verla en el barro. Siempre la mejor mula me arranca el carro. Si hubierais estado dentro, habrías ido a buscarme. Un criado inteligente siempre es útil. ¿Sabes ya lo ocurrido? Sí, maese Andrés me contó que habían raptado a su hija y que vos habíais ido a buscarla. El viejo está inconsolable porque piensa que sobra de un truán que pretende sacarle un rescate. Pues se equivoca. Se trata de un caballero toledano por el que siente gran aprecio. ¿Cómo lo sabéis? Me lo dijo Raquel. Pues conociendo su nombre, fácil será entregarlo a la justicia. Eso pensaba yo, pero anoche fui a visitar al corregidor para pedirle ayuda y me la negó. Hasta salió fiador de él. Todos los pícaros tienen suerte. Durante la conversación supe que ese caballero tiene una casa cerca de Torrijos. Yo pensé que era un buen sitio para ocultar a Raquel. Y sin dudarlo un momento, me puse en camino. Y por lo que veo, habéis perdido el tiempo, ¿eh? Sí. La casa está abandonada y casi en ruinas. ¿Y qué pensáis hacer? No lo sé, pero he de dar con ella. Tal vez pueda ayudaros. ¿Tú?
Ya os he dicho que un criado inteligente... Tú no lo has sido nunca. ¿Quién sabe? Ayer os encontré alojamiento en el mesón del Sevillano. Una magnífica estancia con una cama de 3 colchones. ¿Y qué? ¿A qué viene ahora eso? Si no tenéis paciencia, no lo sabréis nunca. Continúa. Maese Andrés me dijo que os quedabais en la espadería como huésped suyo. Y entonces decidí ocupar vuestra cama. Me acosté al filo de las 12. Y no había pasado media hora cuando se armó un gran revuelo en la casa. Pisadas, cuchicheos, puertas que se abren y se cierran. ¿Y a qué se debía todo eso? No lo sé, porque seguí durmiendo a pierna suelta. Pero esta mañana, después de hablar con Maese Andrés, volví al mesón y vi desonsacar a Constancica que se ha hecho muy amiga mía. ¿Y qué averiguaste? Que ayer unos embozados llevaron a una dama y que debe estar allí contra su voluntad, porque la encerraron en un aposento cuyas llaves guarda el propio mesonero, tío de Constancica. ¿Y qué piensas? ¿Que esa dama es Raquel? Me jugaría los 5 dedos de esta mano. Pues vamos ahora mismo al mesón. He dicho que me jugaría mis 5 dedos, pero eso no quiere decir que los gane. A lo mejor nos metemos en otro rapto que no nos va ni nos viene. Entonces, ¿cuál es tu plan? Iré yo solo. Indagaré. Y cuando esté seguro de no equivocarme, os haré una señal. ¿Y dónde de esperarte? Justo frente al mesón hay una casa en la que sirven vino de la tierra a los que van de camino. Pedid una jarra, bebedla con calma y no le perdáis ojo a las ventanas de la posada. Cuando veáis una luz que sube de abajo arriba, después de izquierda a derecha, y luego se queda fija, querrá decir que todo marcha. ¿Lo habéis entendido bien? Sí. Y creo que tienes razón. ¿En qué, señor? En que un criado inteligente no se paga con oro. Estaba seguro de que lo diríais. Buena suerte, señor. Buena suerte. El alma. ¿Y qué otra cosa puedo hacer si soy tan desdichada? Nadie en esta casa quiere escuchar mis penas. Todos estáis en contra mía. No digáis eso, yo estoy a vuestro lado. No lo creo. ¿Por qué? Si fuera cierto, me ayudarías a escapar. Bastaría con que dejases la puerta abierta, marcharte. No llegaríais muy lejos. Mi tío el posadero no se mueve del patio. Mi tía no le pierde ojo a la escalera. Y hay un criado nuevo que parece otra misión que la de no perderos de vista. Pero a ti no te vigila nadie. Puedes entrar y salir libremente. ¿Quieres llevar un escrito mío a donde yo te diga? Lo haría con gusto, pero es imposible. Unos embozados montan guardia en las salidas del mesón. Claro que... tal vez. ¿En qué estás pensando? Aquí se aloja un hombre que se interesa mucho por vos. Es el criado de un caballero de la corte.
Un pintor, según creo. Un pintor, has dicho. ¡Costancica! ¡Costancica! ¡Ya voy, tío! Luego volveré. Espera, ese hombre. Ya hablaremos más tarde. Vamos, Costancica, ¿qué haces? Baja de una vez y dame las llaves. Aquí están. ¿Por qué has tardado tanto? ¿Qué te decía esa mujer? Nada. No cesa de llorar y con tanta pena que hace llorar al que la oye. Pues bueno será guardarte a ti también. No sea que peques de compasiva y le abras la jaula al pájaro. Eso sería lo mejor. Terminará pesándonos a todos el tenerla aquí oculta. ¡Tú a callar! A nosotros nada nos va en ello. Además será por poco tiempo. Don Diego me ha dicho que esta misma noche se la llevará. Pues que lo haga cuanto antes. Y que nos libre de una vez de esos malditos misterios. ¿Quién será ahora? A lo mejor son los corchetes. O los cuadrilleros de la Santa Hermandad. Calla, mujer, que no sabes lo que dices. Anda a abrir, Costancica. No, no hace falta. Yo lo haré. Salid conmigo y tened buen cuidado con lo que decís. Pero bueno, ¿este quién es? Un criado. ¿Es que no se le nota? Tiene humos de caro. Lindo caballero con ese traje. Un mal hombre, se me hace el tal Don Diego. Mal hombre, pero buen pagador. Buenas noches. ¿Qué deseáis? ¿Cómo que qué deseo? ¿Quién es este, Costancica? Un criado nuevo que aún no os conoce. Pasad, señor Rodrigo. ¿Lo habéis oído? ¡Señor Rodrigo! Con que un poco más de respeto. Y no cerréis que viene otro. ¿Otro? ¿Un fraile? Sí, un fraile. Alabado sea Dios. Alabado sea. Es este el mesón del sevillano. Así le llaman, padre. ¿Habría por esta noche un pesebre para el asno y una cama para mí? De todo puedo daros. ¡Desmonte vuestra pastería! Vengo cansado del viaje y he de salir mañana en cuanto amanezca. Costancica, lleva al burro al pesebre y vuelve pronto, que tienes que ayudar a tu tía. Venid conmigo, os llevaré a vuestro aposento. Cuidadme bien los herones que van llenos de hábitos para los padres de la orden. No os preocupéis, nadie los tocará. Estará muy fatigado su paternidad. Sí, hija mía, y al alba de partir para Talavera. Esto no era lo convenido. Habéis hecho mal. No debisteis darle posada al fraile. ¿Y cómo iba a dejarle en el camino, señor conde? No me llames conde. Cuanta menos gente haya en la casa, mejor. ¿Quién es el otro? Es el criado de un caballero que está de paso por Toledo. Por ese no os preocupéis. Está medio loco. Está bien. No abráis la puerta a nadie más sin mi permiso. En eso no podré complaceros. ¿Qué? Es que, como estamos en fiestas, los mozos me han pedido permiso para bailar en el patio esta noche y no tardarán en venir. Pues despachadlos, enhoramala. Eso, señor conde... Perdón. Señor, eso daría lugar a sospechas. Puede ser. Yo me ocuparé de ellos. No durará el baile más de un cuarto de hora. No hace falta que os lo diga. Sabéis que mi casa es vuestra, en ella sois obedecido en todo. Y para cumplir vuestro mandato de servir a quien sabéis, acércate. Aquí está mi sobrina Costancica. Oh, es sobrina vuestra. Pues más parece hija de un comendador que sobrina de un mesonero. Tenéis razón. Más lo parece. Esta no es joya para estar en el bajo engaste de un mesón. Y vos, señor mozo de mulas, a fe que tampoco lo sois por vuestro porte. ¿Qué decís? Lo que he dicho. No os entiendo. Pues yo no voy a explicároslo. En las cuestiones del amor, y el amor debe andar en todo esto, mejor es no mezclarse. Voy a buscar papel y tinta para escribir un poco antes de acostarme. Sí, en ese cuarto lo encontraréis. ¿Quién es ese hidalgo? Es un hombre que en sus mocedades fue soldado y que ahora es poeta. Está escribiendo un libro que, según él, hará famoso a mi mesón. No me extraña si todas las cosas las ve con esa fantasía. Pero vamos a lo que importa. Si esta noche logro mi propósito de sacar a esa dama de vuestra casa sin que de ello se entere ni el aire, sabré recompensaros con tantos doblones como pelos tenéis en la cabeza. Oh. O como pudierais tener. Eso está mejor. Pues voy a prevenir a mis hombres para que lo tengan todo a punto. No tardaré en volver. ¿Qué te pasa? Válgame Dios, tío, ¿en qué juego andáis? Que de esta forma pueda perderse una... ¡Silencio! ¿Tú qué sabes de estas cosas? Anda, vete a la cocina a ayudar a tu tía. Le pides las llaves. Y cuando esté en la cena, se las subes a la señora. Sí, ya voy.
Aquí tenéis más vino, señor. Está bien. Déjalo sobre la mesa. ¿Vais a pasaros la noche mirando por esa ventana? ¿Os ocurre algo, señor? ¿Qué os pasa? Ni que hubierais visto un fantasma. ¿Quién sabe? La noche está muy clara. Reúnelos a todos. Quiero que entréis en pleno baile y los echéis a cintarazos. Son gente joven, con ganas de fiesta, que no querrán ver el brillo de vuestros aceros. Se hará como mandáis. ¿Está preparado el coche? Dentro de una hora guardará frente a la catedral. ¿Y los caballos? Ocultos en una calle inmediata. Entonces, escuchadme bien cuál es mi plan. Alabado sea Dios. Alabado. ¿Necesitáis algo, padre? Nada, hija. ¡Rodrigo! ¿Estamos solos? Creo que sí. ¿Pero qué hacéis con estos hábitos? Los saqué de los serones que traía el borrico del fraile. Con poco respeto le tratáis. La intención es buena. Me los he puesto para poder ayudaros sin inspirar sospechas. ¿Seguís pensando aún en abrirle la jaula a la paloma? Sí, en cuanto pueda. Me pongo en su caso y me da mucha pena. Ay, Dios sabrá pagároslo. Y mi amo también. Guardad vuestro dinero, señor fraile de Mojiganga. ¿Creéis que mis sentimientos pueden venderse como mercancía en Zocodover? Perdonadme, lo decís de... ¡Demonio, que me mato! Lo decís de veras. Haré cuanto pueda por esa doncella sin pedir nada por el favor. Ofregona caritativa, princesa de la escoba, reina del fogón. Apartad, hermano fraile, que os escurrís. No mientes la frailería, pardiez, que aunque visto de lana, no soy borrego. ¿Qué pena tendrán las pastoras? Con tal de que tú lo fueras. Ve, ve. Si tú fueras pastora, yo fuese corderito. Ve, ve. Fiscara por el prado, trapiese un izadito. Ve, ve. Si yo fuera pastora, tuviera mi pastor. Ve, ve. Que tierno me arrullara, que amante me contara, que ardiente me pintara las ansias del amor. Ve, las ansias del amor. Amor, terrible cosa, tú lo has nombrado, no lo mientes, hermosa, que es gran pecado. Decís que es gran pecado. De perdición, si no le salva un acto de contrición. Ay, qué miedo me da, confesión, confesión. El infierno abrirá para ti su mansión. ¡Madre mía, qué horror! ¡Yo pequé, yo pequé! Si es pecado de amor, perdonarte sabré. Pues ten mucho sentido, que alguna he conocido, que ante un galán rendido su corazón abrió. Yo, y ya no le cerró. Ay, qué miedo me da. Mi perdón. Tu perdón. El infierno abrirá. Soy su única Constancica. No hay en el mundo una mujer igual. ¿Estáis seguro? Me casaría con vos ahora mismo. ¿Tan fea os parezco? Fea, encantadora. ¿Y vuestra promesa? No me la recordéis, no me la recordéis.
Decidme, Constancica, ¿habéis averiguado algo? El mozo de mulas que os abrió la puerta esta noche es un caballero disfrazado. El conde Don Diego de Peñalba. ¿Qué más? Lo está preparando todo para sacar de aquí a esa dama esta misma noche. ¿A qué hora? Ah, no lo sé, pero puede ser en cualquier momento. Pues es preciso avisar enseguida a mi amo. ¿Al pintor? Al caballero más caballero de la corte. ¿En qué pensáis? En que ella se quedó muy sorprendida cuando yo le dije que erais el criado de un pintor. ¿Cómo no iba a quedarse sorprendida si solo piensa en él? ¿Podéis verla de nuevo? Cuando le sirva la cena. Hay luz en su aposento. Un velón. Muy bien. Decidle que lo mueva 3 veces. De abajo a arriba, delante de la ventana. ¿Para qué? Mi amo verá la señal y lo traducirá por «Soy Raquel, os espero». Luego que mueva otra vez la luz de izquierda a derecha. ¿Y eso qué quiere decir? Buscad a la justicia. Y por último, que mantenga el farol unos momentos y mi amo leerá de corrido. Os quiere con toda el alma, vuestra Raquel. ¡Ay, qué bonito! A mí me gustaría correr una aventura como esta. Pues cuando queráis, estoy a vuestra disposición. Os me llamáis y yo iré volando. ¿Tendríais valor? No me conocéis. Yo soy bravo como el león, astuto como el lince, sanguinario como el leopardo, valiente como... ¿Qué hace su reverencia? Canario. ¿No se retira? Al momento. Buenas. Alabado sea Dios. Alabado sea, hermano. ¿Qué ocurre, Constancica? ¿Es que el corazón del fraile también se inflamó en secreto por tus gracias? Por Dios, señor, no os burléis de mí. Espera, mujer, puede ser que no sea solamente el fraile quien admira tus lindezas. ¿Queréis dejarme en paz? Dios guarde a la pareja. ¿Otra vez vos? Y a tiempo de comprobar que no me había equivocado antes. ¿Pero qué decís? Por mi vida que sois muy terco, caballero. Y vos también, ya que negáis lo que podríais tener por honor. Pocas mujeres pueden igualarse a Constancica. Señor, por mi nombre os juro que nunca me fijé en ella. Pues allá vos con vuestro juramento. Yo no me lo creo. Ni yo pienso eso de vuestro hierro. Tal vez convenga más. Aguardad. ¿Qué queréis? Solo 2 palabras, señora. Dejad el señorío, caballero. Que la que sirve no ha menester criado. Tened confianza en mí. ¿Por qué os empeñáis en figurar lo que no sois? ¿Y por qué os empeñáis vos en que sea lo que os habéis dado en figurar? Porque vuestra belleza y distinción son dignas de una gran jugando una aventura de amor que es mal de nuestros días. Pero pronto volveréis a donde os corresponde con el galán que tan cumplidamente os encubre. Ese galán no me pertenece, señor, que antes de venir aquí robó a otra mujer mal de su grado. Si lo dudáis, buscad un rincón donde pasar inadvertido. Y muy pronto podréis ser testigo de que os estoy diciendo la verdad. Queréis engañarme, bien lo veo. Pero os voy a obedecer. En esa mesa he escrito muchas noches sin que nadie reparara en mí. Pues tened calma y estad atento. Que tal vez esta noche encontréis un buen tema para ese libro que os traéis entre manos. Y ahora dadme licencia. Que ya vienen los mozos a bailar la chacona. Y es buen momento para que una villana pueda hacer algo digno de una princesa. Por lo altiva lo parecéis. Cuando descubráis cuál es mi intención, a lo mejor me lo seguís llamando. ¡Ya voy! ¡Esperad, mozos, esperad! Entran pues todos los mozos y las mozas que han de entrar. El mesón del sevillano es más ancho que la mar. Entran pues todos los mozos y las mozas que han de entrar.
¡Se acabó el baile! ¡Que los huéspedes quieren descansar! ¿Y quién sois vos para ordenarlo? Alguien que tiene muy buenas razones para meteros en cintura. ¡Vaya paz, señores! Que nadie os ha querido ofender. ¿No, eh? ¡Pues toma tú! ¡Valiente! ¡Valiente! Las puertas, posadero. Ya veis lo que se consigue siendo blando con esta gente. Sí, señor. Lo que mandéis. ¡Fuera de aquí todos! ¡Fuera de mi mesón! Pero... ¿a dónde va su paternidad? A poner orden, Costancica. Esto es un atropello. Más bajo. Miserables. Como los coja, ninguno puede llegarme a la suela del zapato. Más bajo, más bajo. ¿Más bajo que la suela? Mira, mira, mira. ¿Qué os pasa ahora? Un hombre, ahí hay un hombre. No os preocupéis, es un amigo. Vámonos antes de que nos descubran. En cuanto el mesón se quede en silencio, empezará lo bueno. Pues tendré que avisar a mi amo. No hace falta. Lo estará haciendo Raquel. Acabo de darle vuestro encargo. Entonces vamos. ¡Ay! ¿Otro tropezón? Claro. Como los frailes suelen tener un vientre tan hondo, me sobra una legua por delante. Negros ojos, la de la trenza morena, mujer de los labios rojos como la flor del amor, mujer de perfil gitano que tiene sangre galina, mujer pagano, eres llama, verso y flor. Raquel, tras de ese muro prisionera, mi amor, de tu prisión vine a librarte. ¿Hablando solo? Debe estar medio loco. Mujer de perfil gitano que tiene sangre galera. Mujer de cuerpo pagano, eres llama, verso y flor. Tras de ese muro prisionera, mi amor, de tu prisión vine a librarte. Dios os guarde, figonero. Él vaya con vos, señor. Pintura sobre pintura.
traiciones y encrucijadas, raptos, celos, cuchilladas, misterio, amor, aventuras. Alma que en pecado está, si en esta noche muriera, mira bien a dónde fuera. Alma que en pecado está. Mezcla admirable y extraña, místicos y aventureros, y poetas y guerreros. Es Castilla y es España. Al sonar de su campana, sabe hablar al corazón, con voces de tradición, la catedral toledana. Toledo, solar hispano, crisol de la raza ibera, dichoso aquel que naciera español y toledano. Oh, Toledo, si yo puedo, para tu honor y mi gloria, he de escribir una historia en un mesón de Toledo. ¿Qué me mandáis? ¿Duerme ya todo el mundo? Así lo creo, señor. Pues abrid a mis hombres y dejadme el campo pero, libre. Señor, ¡obedéceme! Yo... Tomás y Miguel, venid conmigo. ¡Rápido! Vosotros vigilad el patio. Buenas noches, hermanos. Primero saldré yo. ¿No os parece? ¡Maldito fraile! ¿Queréis que le despache a cintarazos? ¡Esperad! Tarde se recoge su paternidad. ¿Tarde? 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 Regular de tarde. Os pisáis el hábito. Es que no lo tengo. ¿Que no tenéis qué? Hábito, costumbre. Costumbre de andar a estas horas. Es natural. ¿A qué hora se recogen sus paternidades en el convento? A las... No tenemos hora fija. Los hay que no se recogen. Yo sí me recojo. Pues no lo parece. ¿Qué? ¿Os vais a pasar en pie la noche? Sí, no, según me dé. Posadero, este fraile no parece el que llegó antes. Pues no, no se parece en nada. Ya lo presumía yo. Decid, padre mío. Nuestro, nuestro. ¿Cómo nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué decís? Rezo. ¿Ahora? Cualquier hora es buena para dirigirse al Señor. Bien hacéis en rezar. Que los demonios rondan por los mesones en las noches toledanas. ¿Y tan toledanas? A mí me parece que más que un fraile sois un vigardo malsín, a quien no sé si dar una vuelta de cintarazos o dejarlo por lástima. Dejadme, ¿para qué? ¿Quién eres? Señor, yo... ¡Dilo de una vez! Que os plazca, ya no sé ni quién soy. Llama. ¡Abrir a la justicia! Querías ganar tiempo, ¿verdad? ¿A quién sirves, bellaco? No sirvo a nadie, os lo aseguro. Insiste. ¡Abrid a la justicia! No hay escape. Caeremos en sus manos, pero tú no has de verlo. ¡Ay, dejadme! ¡No me pilláis! ¡Que no se escape! ¿Dónde vas? ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay!
¡Maldito fraile, le pega! ¡Ay, tan le pega! ¡Canalla, ahora verás! Si me soltáis, os salvo a todos. ¡Cómo! ¿No será otra ñagaza? Os juro que no, por los hábitos que llevo. Vamos a ver si es cierto. Ahora lo veréis. ¡No os fiéis! ¡Dejadle, a ver qué hace! Tendremos que echar la puerta abajo. Muchachitos, pronto, poneos estos hábitos. Venga, no perdamos tiempo, los hábitos, poneoslos. Ah, sí, excelente idea, haced lo que os dice. Señor, estamos perdidos, estamos perdidos. ¿Por qué? Cuando entres se encontrarán con una comunidad de pacíficos disciplinantes. Pero... De rodillas, hermanos. Ya podéis abrir. ¡Ya va! ¡Que ya va! ¡Ténganse todos! ¿Pero qué es esto? ¿Frailes? Ya lo ve vuestra merced. Oremos, hermanos. Ha llegado la hora de mortificar nuestros cuerpos pecadores. Para que nos perdonen nuestros pecados, disciplinémonos. ¡Ulcerémonos! ¡Lacerémonos! ¡Desollémonos! ¿Pero qué hacéis? ¡Callémonos! Es para que nos sospechen. ¡Toma, castaña! ¡Disciplinémonos! ¡Ulcerémonos! Indudablemente son frailes. Sí, pero les estoy haciendo cardenales. ¡Desollémonos! ¡Mortifiquémonos! ¡Flojémonos! ¡Desollémonos! ¡Lacerémonos! Basta ya, Rodrigo. Ya está bien. Como queráis. En vuestras manos los dejo, señor. Estos son los malvados que buscabais. He aquí al conde don Diego de Peñalba. Cumplid las órdenes que traéis. ¡Traidor! ¡Daos preso! ¡Alto! Sí, soy el conde de Peñalba. Se me ha tendido una trampa. Esto es una felonía y ha de aclararse. Mientras se aclara, señor conde, hacednos la merced de acompañarnos. Un momento, pero dejen los hábitos, que ha sido solo un préstamo. Rodrigo, ¿a dónde vas? A despertar al fraile verdadero para pedirle que me cambie la penitencia. Renuncio para siempre a las feas. ¿Y eso por qué? Pues por... ¿Qué os parece? Oh, encantadora. ¿Verdad que sí? Raquel, amor mío, ya eres libre. Ven conmigo. Tu padre nos espera impaciente. ¿Y después? Después, no lo dudes, mía para siempre. Ulcerémonos, casémonos y fastidiémonos. Señor, ya acabáis de ver. ¿Era yo lo que pensabais? ¿Esa dama que soñabais? No, pero empezáis a serlo. Encended. Y ahora, mi señor, ¿qué hacéis? Ningún momento mejor para empezar mi labor. ¿Y qué es lo que escribiréis? Vas a saberlo, curiosa. Escribo, Constanza hermana, la historia de una villana tan honesta y tan hermosa que aunque nació en baja esfera, por gran dama la tomé. Yo haré creer que lo fue a la gente venidera. La historia de mi persona. Y el título tengo ya. ¿Y cómo se llamará, señor? La ilustre fregona.
hijos, todas